Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión les traemos información muy importante que ustedes necesitan saber. Pues la verdad, ahorita como ustedes saben bien que ya se viene el lanzamiento del nuevo juego PUBG New Day. Ya hemos tenido pruebas beta, las pruebas alfa, ya se anda rumoreando que su lanzamiento oficial a nivel mundial será el 31 de octubre, así que ese rumor anda pegando muy fuerte. Y si ustedes quieren saber la fecha oficial, pues suscríbanse a este canal, que en cuanto nosotros nos enteremos se los vamos a estar compartiendo y les haremos un video que les otorgará toda esta información. Bueno, ahorita les traemos información sobre las armas, que va a haber algunos cambios en 5 principales armas que ya conocemos, pues las hemos visto en el PUBG para los que jugamos el PUBG móvil. Aquí le vamos a estar dando la información y como vemos aquí en esta imagen, vemos que se están clasificando los accesorios para las armas. Vemos un color dorado, un color bronce y un plateado. No sabemos muy bien en qué vaya enfocado esto. A lo mejor son mejores exclusivas como vayamos subiendo de rango. No sabemos si eso impactará a la hora de estar jugando. Pero a lo que vinimos, ahorita estamos viendo esta imagen del arma perteneciente a la MK Mutante. La MK Mutante es un arma subestimada en el PUBG móvil y en el Battle Royale Mundial de India. Muchos jugadores desconocen el hecho de que es la única arma AR con el mayor daño. Esta arma básicamente está muy subestimada. La razón por lo que los jugadores descuidan esta arma es que el arma no tiene un modo de disparo automático. Pero ¿qué pasa si les decimos que puede usarse la M447 Mutant en modo de disparo automático en el nuevo PUBG New Day? La verdad, este cambia mucho la perspectiva de esta arma porque ya se va a poder ocupar de forma automática. Pues así como la equipación y la personalización de esta arma va a permitir todo eso. Así que ojo chicos, esta arma se puede convertir en una de las favoritas en este nuevo juego. Así que en cuanto se estrene, vayan a echarle ojo para ver qué tan cierto es esto. Otra información que les traemos es sobre el arma DP28. La DP28 está considerada como el arma favorita de los aficionados y de los profesionales que desean probar suerte en la técnica del proyectil de balas. Su retroceso es cercano a cero cuando se dispara hacia el enemigo mientras estás en posición inclinada. Su único inconveniente es que tarda mucho en cargar. El kit de personalización de armas extiende la capacidad de municiones a 72, por lo que no es necesario recargar mientras disparas hacia el enemigo. Como lo escucharon chicos, esta arma pues va a aumentar de 52 a 72 balas para enfrentamientos con el enemigo. Esto se vendrá en el nuevo juego de PUBG New Day, así que ojo con esta arma, la verdad promete mucho. Es una información muy valiosa. Y otra información que cabe mucho rescatar es la BSS o VBSS. Los jugadores de PUBG Mobile han acuñado el término de asesino silencioso para la BSS. Esto incluso si un supresor, los enemigos ni siquiera obtendrán una pequeña pista sobre tu ubicación si disparas desde una gran distancia. En PUBG Mobile la VSS vino con un visor de por 4 preequipados. Sin embargo, este último juego PUBG New Day te permitirá cambiar a cualquier visor, así que le podrás poner cualquier mira, una por 2, por 3, por 4, por 6, hasta por 8. Así es, lo estás escuchando muy bien, podrás usar cualquier mira para la VSS, así que también hay que echarle ojo. Otra información que hemos estado viendo es sobre la SCAR L. La mayoría de los jugadores de PUBG Mobile descuidan la SCAR L y en su lugar eligen la M416.
Sin embargo, las cosas pueden cambiar en PUBG New State, ya que puedes equipar hasta con 50 balas a la vez a la SCAR Early. Por lo tanto, podrás derribar a los enemigos con una sola ronda de las balas que impactarán contra él. La personalización de las armas ha agregado varios beneficios a esta arma subestimada. Así que así es, chicos, podrás tener hasta 50 municiones con la SCAR L, y por lo cual la va a convertir una de las favoritas en el PUBG New State. Otra que también se viene con una importante actualización y mejora es la M16. La M16 podrá convertirse en el arma favorita de los jugadores en el próximo juego de batalla real. Los jugadores ahora pueden usar esta arma en modo de disparo automático. La M16A4 da una cantidad significativa de daños y se puede usar de manera efectiva en combate de mediano y largo alcance. La verdad, esto es muy importante, chicos, así que tengan en cuenta todo esto. Como vemos aquí en la imagen, la M16 también trae una incorporación muy curiosa. Hace referencia a un lanzagranadas. La verdad, no sabemos si tendrá esta función, pero por lo visto aquí en la imagen hace referencia a un lanzagranadas. Otro que también incluirá esto de lanzagranada será la Grossar. Como vemos aquí, también le han implementado una mejora y vemos que es también una forma de lanzagranadas. De igual, no sabemos qué tan efectiva sea, si va a estar funcionando o simplemente es una forma de diseño. Algo también que vamos a estar viendo son los kits. Aquí tenemos varios kits que, pues la verdad, son antes solamente conocíamos los kits para curarnos, para subirnos la sangre, y ahora vendrán kits para el mejoramiento de las armas. Hay un kit especial, este que se dice attachment, un kit dorado. La verdad, aquí vemos que trae las mejoras de las armas. Aquí, como vemos, aquí trae un cargador y muchas más mejoras que le podemos implementar a nuestras armas. Eso también es bastante nuevo, chicos. Y otra cosa, aquí tenemos los chalecos de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que nos ayudan a repeler las balas. Unos sirven para balas con calibre menor, otras medianos y calibres más altos, no sabemos muy bien. Y como vemos aquí en otra imagen, hay otros chalecos. Estos, la verdad, no sé a qué hacen referencia, si son los chalecos normales que van a estar apareciendo o son especiales, pero también se clasifican nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Otra importante información es que ahora podemos usar otros skins. Podemos usar para lentes, manos, ya viene más clasificado, pantalón, zapatos, mochila, hasta cinturón, una máscara. Aquí sería como una chaqueta o algo que va encima de la camisa, una playera y un torso, y hasta los calzoncillos de los jugadores se podrá modificar. Eso es muy importante. La verdad, este juego viene con todo y no perdonará nada. Esta imagen también me gustó. Como vemos que el juego traerá incluido el modo squad y el modo solo, así que no habrá problema si tú quieres jugar solo o con amigos, conocidos, o simplemente si te quieres vincular en internet aleatoriamente. Así que eso es muy, muy bueno, amigos. Y algo que hemos visto aquí es esta mochila. Esa mochila se parece mucho a la mochila nivel 4 que encontramos en el juego de PUBG para PC. La verdad, no está confirmado si aparecerá esa mochila en este nuevo juego de PUBG New State. Así que estemos al pendiente. No sabremos cuándo se estrenará realmente este juego, así que suscríbete al canal para recibir más información. Esto sería la principal información. Y aquí, pues el 21 se estará estrenando según un tráiler, donde nos va a estar diciendo la fecha exacta cuando se estrenará el juego. Asimismo, el tráiler a la vez nos va a estar revelando más información, así que suscríbanse al canal para mantenernos atentos a esta información. Bueno, chicos, yo los dejo, me paso a despedir. Esto es todo de lo que les quería hablar, así que hasta pronto.